Presentación oficial del nuevo jugador de Liga Deportiva Universitaria, Leonel Quiñones. Leonel, queremos darle la más cordial bienvenida, desearle muchos éxitos en la institución y escuchar su primera impresión que tiene sobre la institución. Sabemos que el día de ayer ya conoció el centro de alto rendimiento, cómo le recibieron sus amigos. Buenos días, primero, nada, muy bonito estar acá, estar en un equipo tan grande como es Liga. Vengo a sumar mi granito de arena, esperemos hacer las cosas bien. Y nada, mis compañeros ayer me recibieron de la mejor manera, me hicieron sentir como si estuviera en mi casa y bueno, vengo a aportar lo que yo sé, ¿no? Vamos a empezar con las preguntas de los medios de comunicación. Hola, Leonel, ¿cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarle. Cristian El Pollo Morales. Leonel, ¿cómo se da su vínculo con Liga Deportiva Universitaria y cómo se da la salida con Barcelona, legalmente hablando? ¿Cómo está la situación con Liga? No, vengo, creo que hicieron un canje ahí con Paco Rodríguez, que Paco pertenecía a Liga, y nada, hablaron ahí con mi representante para ver si se da la oportunidad de venir a Liga. Yo encantado de estar acá, en esta institución muy grande. Una alegría, ¿no? Para mi familia, para mí, estar acá en Liga. Sabemos que esta camiseta pues representa mucho aquí en el país. Y nada, a trabajar nomás. ¿Por cuánto tiempo firmó? Por dos temporadas. Perfecto, un saludo cordial, Leonel. Desearle los mejores éxitos para esta temporada. Le saluda Manuela Salazar de Radio Cobertura y Mundo Deportivo. Bueno, es importante también, ya conocido el centro de alto rendimiento, pudo conversar con Luis Ubeldía y cómo analiza también esta plantilla que se ha conformado para esta temporada 2023 en Liga. Sí, ayer tuve la oportunidad de conversar con el profe un poco. Sabemos que se está armando un buen equipo aquí en Liga. Eso también me dio la pauta para venir. Vi grandes jugadores que se sumaron al club. Me gustó el proyecto que se va a hacer en este 2023. Esperemos pues cumplir todos los objetivos. Quedar campeón acá, que es un objetivo para mí. Hacer lo que yo sé de la mejor manera y nada, ayudar a mis compañeros en lo que más se pueda, ¿no? Muy bien, Leonel, ¿cómo estás? Bienvenido, te saluda Maite Montalvo de Radio La Red. Preguntarte, ¿cómo evalúas tú en lo personal como futbolista tu último año en este 2022 con Barcelona? ¿Cómo fue para ti? ¿Y qué esperas en este 2023 con Liga Deportiva Universitaria? Muchas gracias. Hola, sí, creo que la mayoría de personas que están aquí creo que no me fue tan bien como yo quería en Barcelona este año. Pero nada, esto es de revancha. Ahora yo tengo mi revancha este 2023, gracias a Liga que me abrió las puertas para hacer lo que yo sé, para demostrar la clase de jugador que soy. Voy a trabajar al 100, lo que más pueda. Siempre estaré predispuesto para lo que diga el cuerpo técnico. Con Barcelona, pues se llegó a una final que no se la pudo ganar. Esa espina la tengo ahí. Esperemos que en Liga se pueda concretar ese campeonato, ¿no? Buenos días con todos. Leonel, ¿cómo le va? Mauricio Romero le saluda. Leonel, ¿cómo ha visto el armaje en la Liga en este 2023 y sus expectativas de la Copa Sudamericana? Gracias, Leonel. Hola. Sí, Liga se está armando bien, como ya lo dije. Un equipo que ha contratado jugadores de jerarquía, jugadores que ya han estado aquí en el fútbol ecuatoriano, me he enfrentado a ellos y sé la clase de jugadores que son y los que están en Liga también sé la clase de jugadores que son. Por eso te digo, ¿no? Fue uno de mis motivos para venir acá a esta institución. Sabemos que el estadio, Casablanca, todo lo que representa Liga, jugar en esta cancha es difícil. Yo acoplándome a mis compañeros, a lo que diga el profe, creo que vamos a sacarle provecho a todo eso, ¿no? Lionel, Sebastián Acona de Área Deportiva. Dos consultas. La primera, ¿cómo saliste en los chequeos médicos? Estuvo la participación también de la prueba física para que nos comente un poquito más. Y la segunda, sobre su estilo de juego. Usted en Barcelona jugó como un lateral por izquierda, también puede jugar como un central. ¿Ya ha hablado con Luis Ubeldía de cómo le va a utilizar esta temporada en Liga? Gracias. Bueno, los chequeos médicos me hice hace unos pocos minutos, creo que salieron bien. De ahí, en respecto a mi posición,
Yo puedo jugar de, si es una línea de tres, puedo jugar de stopper por izquierda, puedo jugar de lateral izquierdo, puedo jugar de, si hace línea de tres, también de carrilero por izquierda, de central. Yo me puedo acomodar a cualquier posición. Solo es tener nomás la confianza en mí y se van a dar los resultados, ¿no? Leonel, muy buenos días. Soledad Rodríguez de ESPN le saluda. En torno a lo que significa esta posibilidad de volver al fútbol de la Sierra, usted ya estuvo en Macará, ya sabe lo que significa jugar justamente acá. ¿Cree que eso le va a beneficiar, va a tener más posibilidad inclusive en tema de remates, de pelota parada, que también usted había sido frecuente en el equipo celeste? ¿Cómo ve las chances dentro de lo que significa adaptación rápida a la altura, juego, también en estilo de la Sierra y por supuesto en lo que significará su aporte más allá del bloque defensivo en lo que es portería? Sí, estuve en Macará 5 temporadas. La sierra sí la conozco, cómo viaja la pelota, cómo uno tiene que pararse en la sierra, cómo tiene que patear acá, ¿no? Sabemos que eso es una ventaja para los equipos de la sierra. Esperemos pues saber aprovechar esa ventaja. Se sabe pues que yo tengo un buen remate, pateo bien tiros libres también. Eso nomás poniendo el empeño, entrenamiento, práctica, creo que se van a dar los resultados en este campeonato. Muchas gracias, Leonel. Esas fueron todas las preguntas. Agradecemos a los medios de comunicación que estuvieron con nosotros el día de hoy. Bienvenido.